tardes. Aquí estamos de nuevo en el Museo del Pescador, en el puerto de Santiago del Teide, para hacer la presentación de una exposición diferente, una exposición titulada Naturaleza Viva, y representa las fuerzas de la naturaleza dentro del ámbito de la isla, ¿no? De la isla, las Islas Canarias. En primer lugar, se presenta la serie de volcanes de Araceli López, una interesante artista que utiliza el expresionismo como arma de creación, como arma de divulgación, con mucha textura, como podemos observar aquí, muchas texturas, betún de Judea, acrílicos, esmaltes, en fin, una técnica muy, muy interesante con un resultado impresionante, muy, muy impactante y sobre todo con mucha fuerza toda esta serie. Que presenta aquí, presenta cinco obras dentro de esta muestra que ha querido ser pues variada, impactante dentro de la creatividad de cada uno de los artistas. A continuación está Heriberto Tapia, como pueden ver, hacía el complemento de esta bonita exposición Naturaleza Viva, que hoy se presenta aquí en el museo, es el que cada uno de los artistas se expresan dentro de con libertad absoluta, igual que antes veíamos obras de expresionismo abstracto, ahora llegamos al casi lo figurativo, también muy impresionista, pero dentro de la figuración. Son técnicas de Heriberto Tapia, que participa con esta serie de Teide, y también una con mucha fuerza sobre el oleaje, la fuerza del mar que nos rodea. Es inmenso la energía que desata diariamente nuestro mar y la isla, cómo se abate ante su fuerza, ¿no? La verdad que es impresionante, y lo ha hecho con óleo sobre lienzo o óleo sobre madera también. También, como no, si está Heriberto Tapia, tenía que estar uno de sus teides, que recuerdan, como no, a Manuel Martín González, el famoso y extraordinario artista de Guía de Isora. La verdad que es maravilloso ver siempre un Teide con estos tonos, porque nos recuerdan siempre inmediatamente a Martín González. Pues esta es la obra de Heriberto Tapia, y después de ver la obra de Heriberto Tapia, que también queda complementada con paisaje rural, digamos, de la zona sur, de, como no, inconfundible, de la isla, con sus plantaciones, las montañas típicas de la zona de Arona, creo descubrir, y algún que otro. La verdad que nos tiene mucha sensibilidad este hombre pintando lo nuestro, ¿no? Decía que otra de las obras también que participa, otro de los artistas que participa, es Luz Boanta, que tiene, aunque la obra todavía no está completa, son seis obras las que va a mostrar, pero la serie queda iniciado con esta obra, sí, que es de paisajismo, con mucha fuerza también, y sobre todo con acrílico sobre lienzo, y va a ser, está haciendo una serie de acantilados, de marinas, de cosas que nos recuerdan a lo nuestro también. Después está José Francisco Pérez. José Francisco participa, también es sorprendente porque participa con expresionismo, con obras sobre esmaltes, betún, la verdad que y acrílico. Y después da un vuelco total y va a la figuración, a lo figurativo, llevándonos a estas marinas también con mucha fuerza, y cómo no, a esta obra también que es extraordinaria, ese árbol, esta serie de las plataneras, los tajinastes y todo esto, es un realismo increíble, increíble, con mucha luz, con mucha fuerza, a cargo de José Francisco Pérez. Kiko Pérez para los amigos. Y remata esta exposición, como no, nuestro estimado artista Juan Martín, también de Arona, la zona de Arona, y también es un creador magnífico, que ha representado pues
en estos acrílicos con una técnica diferente, puesto que lo pinta sobre chapa, el reverso de la chapa, para darle más luces. Con acrílico sobre la tabla, realizando esta gran ola, o estas olas que son del mar nuestro, de aquí, de la zona de Santiago, de Puerto de Santiago, donde se ve La Gomera al fondo, o aquel otro otro del la fuerza tremenda que tiene este mar nuestro, junto a una puesta de sol con un faro magnífico. La verdad que tiene mucha fuerza, mucha vida. La verdad que esta es una exposición muy variada, muy, muy divertida para ver, para disfrutarla, por lo que, en fin, les invito a todos a participar. Estará abierto hasta el día 30 de noviembre y les esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es, en definitiva, el contexto de esta exposición que va a estar abierto hasta el día 30 de noviembre, como les dije, y es una forma muy, muy, muy divertida de pasar un momento con la familia, con los amigos, en el Museo del Pescador, aquí en el puerto de Santiago del Teide. Por lo tanto, les esperamos y, sobre todo, damos las gracias una vez más a Radio y Televisión Gigante, que como siempre están pendientes de la cultura de esta zona y de este museo. Les estamos muy agradecidos por la labor de divulgación que tan importante que han tenido. Así que muchísimas gracias y que disfruten con esta bonita exposición. Naturaleza viva en el Museo del Pescador. Muchas gracias.